ratos de que el desarrollo humano es un proceso por medio del cual se amplían las capacidades y oportunidades de las personas para tener una vida larga, saludable y creativa. He llegado hasta este nivel de educación es gracias a mis padres, ya que ellos en algún momento no tuvieron la oportunidad de tener un estudio, una preparación académica, pero ellos me han dado esta oportunidad para superarme en la vida y sobre todo salir adelante para alcanzar el éxito. Pero como decía, la hipótesis va a ser una respuesta. Por los estudios me tuve que venir a vivir a Hualán para estar más cerca de la universidad. Ahí en Barrios tenemos un grupo ya organizado y hacemos trabajo voluntario, vamos a los centros de salud. También nos, más que todo, nos especificamos para abrirnos brechas, ¿verdad? Que seamos tomados en lo que se refiere a política y buscar nuestro desarrollo comunitario también. Y siempre viajo y traslado para Livingston porque tengo un grupo de niños también allá. Además de que hago trabajo voluntario, me sirve para terminar y ampliar más mis conocimientos sobre mi carrera. Por ejemplo, tite, doña María, te cargo. Mi profesión es maestra de educación primaria bilingüe, intercultural, idioma mami español. Principalmente lo que me motivó para estudiar esta carrera es que me quiero colaborar con la sociedad, quiero poner mi granito de arena en la transformación de tantas problemáticas que hoy en día cursa nuestra sociedad. Y asimismo, porque por nuestras condiciones aquí en Comitancillo no existen otras carreras diferentes al magisterio. Entonces la única opción que tenemos es estudiar maestro o maestra de educación primaria bilingüe. Aquí tenemos a jóvenes de 15 en adelante, ¿verdad? Y tenemos también padres de familia que están estudiando. Estamos dando el nivel de primero, segundo y tercero básico. Entonces aquí ellos vienen solo los domingos a recibir sus orientaciones. Prácticamente nosotros solo somos orientadores de ellos, los orientamos en cualquier duda que ellos tienen. Ellos tienen que escuchar su clase radial en los horarios que se les establece por el IGER. El IGER es una ONG que apoya a las personas a distancia a través de la radio, que no cuentan con recursos económicos para estudiar plan diario. Este es el segundo año, ¿verdad? El año pasado inicié y con 9 estudiantes, ahora ya son 35 estudiantes y gracias a Dios, ¿verdad? Cada año están confiando en este centro. Actualmente estamos armando con los niños de 7 años para 17, niñez y adolescencia, lo que es la ruta de la denuncia, para que ellos también puedan apoyar a otros niños, ver que son maltratados, entonces ellos también puedan ir a denunciar los actos, porque estamos viendo varios casos de que los niños tienen que ir a trabajar para llevar el alimento a sus casas. En Izabal tenemos los altos índices de enfermedades de transmisión sexual y de VIH, entonces es algo que nos preocupa como jóvenes y tratamos de informar a otros jóvenes para que se protejan y incentiven a otros jóvenes también, ¿verdad?, a utilizar métodos y mantener su vida normal, ¿verdad? Yo abarco 23 comunidades, principalmente en el área de organización. Yo soy la promotora comunitaria. Desarrollo talleres de fortalecimiento de las capacidades de las juntas directivas locales de cada uno de los grupos que abarca la asociación AMID. AMID colabora con el programa de desarrollo humano, fortaleciendo las capacidades locales de los grupos. Yo creo que es ahí más donde AMID enfoca su trabajo hacia el desarrollo humano, porque lo que pretendemos es cambiar la realidad de pobreza, de desnutrición de tantos niños y las mujeres, principalmente porque ellas son las más marginadas en esta localidad.
Todos quieren ver un cambio en la tierra, quieren paz y menos violencia y alegría para vivir. Pero ¿quién quiere ser el primero que se pare frente al espejo y diga el cambio empieza por mí? Gracias. Mira, hay un evento especialmente, no es para cualquier joven, es para personas como vos que les guste estar socialmente conectados. De esa nace la oportunidad de ser parte de la red de jóvenes por el desarrollo humano. Y vamos al primer encuentro. Y es sorprendente lo que pasa ahí porque conocemos a más personas de diferentes lugares con distintas capacidades o con capacidades similares a las nuestras. Yo le diría a todos, ¿verdad? Cualquier cosa es buena, comenzar a involucrarse, quizá en participar, quizá en coordinar con alguien. Los jóvenes somos como flechas que podemos llegar a impulsar tan lejos para fomentar lo que es el desarrollo, lo que es un bienestar, para reducir los índices de maldad, los índices de violencia, de drogadicción, de pobreza. Tenemos que empezar con nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro departamento y, por ende, una nación entera. Realmente lo que buscamos es el buen vivir de la gente, que la gente sepa vivir bien. Entonces, también les enseñamos a lo que es empezar a reducir los gastos, porque les explicamos que mientras mejor alimentados y mejor coman los niños, menos enfermedades van a tener. Entonces, eso les evita un gasto a lo que es los padres. Porque bienestar para nosotros no es nada más como que infraestructura o economía, sino que es que realmente las personas sepan vivir bien y que también puedan darnos un mejor país, porque una ciudad o una población bien nutrida es gente que realmente podemos contar para el futuro. La alimentación es parte fundamental del desarrollo humano, ¿verdad? Y eso era lo que nosotros queríamos hacer, enfocarnos en el grupo que va a ser nuestro futuro, que son los niños, en especial en esos niños que son de 0 a 5 años, porque ahí es donde se marca, o sea, ahí los vamos a marcar para toda su vida. Si están mal nutridos ahí, va a seguir ese ciclo. Un adolescente es nutrida, un hijo es nutrido, y lo que vamos a intentar hacer con este proyecto es justo eso. Se hizo una dinámica.